En el video de hoy veremos cuáles son las diferentes generaciones de los frenos Nuevo Récord y Super Récord y cómo diferenciarlos, ya que estos tipos de frenos son todos muy similares y a la hora de adquirirlos se nos hace muy tedioso para saber cuáles necesitamos o cuáles queremos realmente adquirir. También les dejaré un pequeño tutorial donde les explicaré cómo cambiar las zapatas y las gomas de los tensores. Además, les dejaré información adicional sobre otro tipo de frenos y también información que les será esencial a la hora de comprarlos por internet al final del vídeo. ¡Comenzamos! Los frenos Nuevo Récord se hicieron en el año 1968, sin ninguna grabación en la pinza. Las letras grabadas se le añaden un año después, en 1969. Tampoco tenían letras grabadas en el portazapatas y estas venían todas cromadas lisas, es decir, sin recubrimiento negro. A partir de 1969, como ya nombré los de primera generación, se le añaden las letras grabadas en las pinzas. También en la palanca de liberación rápida podemos observar que trae el logo grabado de Campagnolo y con una forma plana. La palanca de liberación rápida fue diseñada para aportar una mayor facilidad a la hora de cambiar o de quitar las ruedas, que permitía abrir los brazos de los frenos en diversos grados. Esta versión tampoco tiene las letras grabadas en los portazapatas, ni tampoco tiene la goma negra en los portazapatas. A partir de mediados de los 70 se comenzó a crear el modelo del 69, pero de corto alcance, ya que los cuadros y las horquillas cada vez se iban modernizando y estos requerían menos recorrido para el frenado en las pinzas. A partir del año 78 también se le modificó la palanca de liberación rápida y pasó de tener una forma plana a una forma de cuchara. O por lo menos a mí me parece que tiene forma de cuchara. Esta versión traía también ya grabados los portazapatas con las letras Campagnolo y protector de goma en los portazapatas. También hubo algunas versiones anodizadas en negro de estos tipos de frenos. Super Récord fue lanzado en el año 1974 como sucesor de la primera generación del grupo Nuevo Récord y fueron producidos hasta el año 1980. Los frenos Super Récord tenían un diseño con acabado anodizado y satinado. Los frenos Campagnolo Super Récord fueron creados con materiales superiores a los diseños anteriores, que proporcionaban resistencia y rigidez para igualar la ventaja mecánica de los frenos que antiguamente se hacían como los Récord de 1968. Pero era muy costoso y a lo largo de los años muchos fabricantes los copiaron ampliamente. Vamos a identificar los distintos tipos de frenos Super Récord que existen. Las tres generaciones de frenos Super Récord son muy similares por la forma de herradura que tienen y por las letras. Sin embargo, hay algunos detalles que debemos saber para poder diferenciarlo. Super Récord de primera generación fueron creados en el año 1974 y se distinguen por la forma plana de la palanca de liberación rápida. Las guías de las ruedas de las zapatas no traían el protector de plástico negro que sí traían las versiones posteriores. Los frenos Super Récord de segunda generación fueron creados del año 78 en adelante. Este modelo ya traía el plástico negro del portazapata y también le añadieron una goma que hace de tope en el brazo para no dañar el cuadro. En este no lo tengo, pero le dejaré una foto por aquí. En segundo lugar y más importante, la palanca de liberación rápida fue cambiada de forma plana a forma de cuchara. O a mí por lo menos me parece que tiene forma de cuchara. Los frenos Super Récord de tercera generación fueron creados a mediados de los 80 y los podemos diferenciar fácilmente de las otras dos primeras versiones, ya que el primer cambio que hicieron fue modificar las letras en forma de letra cursiva. Estas también tienen la goma que hace de tope en el brazo para no dañar el cuadro. Además, la tuerca de liberación rápida, como la del montaje central, tienen forma de cono
mientras que las otras dos versiones tenían forma de campana. En el año 1986 lanzaron los frenos Delta que pertenecen al grupo C-Record, pero desafortunadamente tuvieron algunos problemas con el mecanismo, por lo tanto se veían mejor de lo que funcionaban. Mientras Campaña lo trataba de solucionar estos problemas mecánicos, lanzó los frenos Cobalto en su lugar. Los frenos Cobalto eran casi idénticos a los frenos Super Record de tercera generación, más conocidos como V2. Con la excepción de que es diferente el tornillo central, que en su lugar va una gema de color azul cobalto. Aparte de esto, las letras de la pinza se pintaron en azul. Estos frenos, al ser muy similares a los frenos Super Record de tercera generación y por lo particulares que son, se convirtieron rápidamente en un artículo de colección. Los catálogos de Campagnolo del 73 al 85 ofrecían frenos Super Record de dos tamaños y alcance diferentes. Alcance corto de 47 milímetros y alcance largo de 52 milímetros. La diferencia de 5 milímetros está en la longitud de las pinzas. Mucho cuidado cuando compran frenos de segunda mano, ya que muchas veces los vendedores no especifican el modelo de que se tratan y a simple vista son muy similares. ¿Y cómo se la medida de los frenos? La medida de los frenos siempre se toma del orificio del tornillo central al centro del borde de la zapata. Siempre de centro a centro. ¿Cómo sé si necesito frenos cortos o largos para mi bicicleta? La gran mayoría de las bicicletas de carretera de los últimos 30 años utilizan frenos cortos. Si nuestro cuadro es de los años 60 o de principios de los 70, es muy probable que lleven la medida larga. A continuación, les dejo con el tutorial para montar la zapata. Para poder quitar la zapata, debemos utilizar una llave de 10 para sacar el portazapata. Una vez lo hemos sacado, tenemos que empujar la zapata para que salga hacia el lado donde está abierto. Esto normalmente está un poco duro y recomiendo ponerle WD-40 o el lubricante que tengan. A la hora de ponerle una zapata nueva o la misma si lo hemos retirado para limpiar el portazapata, tenemos la posibilidad de ponerlas del lado que pone Campagnolo o del otro lado que pone Brad Pinter. Recordar que los portazapatas del freno trasero van abiertos hacia adelante, mirándolos de frente. Y los portazapatas del freno delantero van cerrados mirándolos de frente. Esto es en el sentido que gira la rueda, para que a la hora de frenar no se salgan de los portazapatas. Ahora veremos cómo cambiar la goma de los tensores. Con la ayuda de un tornillo de banco o si me ves desde Latinoamérica, en muchos países se les dice morsa. Es ideal que esté protegida la herramienta para no dañar la rosca del tensor. Presionamos hacia abajo para retirar la anilla de goma. Para poner una anilla nueva, volvemos a colocar el tensor y presionamos hacia abajo del mismo modo que habíamos hecho anteriormente para retirarlo. Y ya tenemos la anilla colocada en el tensor.
al principio del vídeo, les dejo una información que a muchos les ayudará a la hora de elegir correctamente unos frenos por internet cuando necesitemos hacernos con un par. En páginas de venta de segunda mano ponen fotos de los frenos y a simple vista creemos que nos van a servir. Sin embargo, cuidado. Muchas veces los compramos y cuando nos llegan los frenos a casa y los queremos montar en nuestro cuadro, no nos sirven. Les pongo un ejemplo de por qué nos suele pasar. Hemos comprado frenos de brazos largos porque nuestro cuadro o nuestra horquilla lo requieren. Y cuando nos llegan los frenos, vemos que los tornillos centrales son cortos, porque fueron cambiados y llevan una tuerca de embutir y en la horquilla no podremos ponerlos ni en el cuadro tampoco. Soluciones: devolver los frenos, agrandar el agujero de la horquilla y del cuadro para que entren las tuercas y alcancen la rosca de los tornillos. O conseguimos unos tornillos campañolos o unos largos que sean compatibles. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que les ayude mucho en estos temas y que a muchos les surgen este tipo de imprevistos. No olviden suscribirse y darle a like a este vídeo para así recibir muchos vídeos más de este tipo. Nos vemos en el siguiente vídeo, ciclistas. ¡Muah!